Hoy el gobierno que encabeza Alberto Fernández dio a conocer un paquete de medidas económicas y prácticamente los medios se concentraron exclusivamente en analizar y en debatir esas medidas económicas. Por cierto, se entiende, en un país que lleva años en semejante crisis, las medidas económicas son fundamentales, hay que prestarle atención, analizarlas y debatirlas. Sin embargo, por estas horas me llama la atención que los medios prácticamente hayan ignorado otros temas, otros hechos que merecen centrar en ellos la atención y generar debates. Por ejemplo, esta escena que le voy a pedir que mire, que escuche y a la cual debe prestarle atención. Porque ellos hoy son los encargados de tomar la jura al señor intendente. Ingeniero Jorge Ferraresi, jura por la patria, por Avellaneda y su gente, por los que dieron la vida o perdieron su libertad por no claudicar en su lealtad al pueblo argentino, por la memoria viva de Perón, de Evita y de Néstor, y por la demostrada lealtad hacia Cristina. Desempeñar con honestidad, valor y patriotismo, como lo hizo siempre, el cargo del intendente de la ciudad de Avellaneda. Sí, juro. Si no lo hace, que la patria y el pueblo te lo demanden. Ferraresi, el intendente de Avellaneda, estaba jurando en la asunción del cargo. Le tomaron juramento unos niños y un niño leyó la razón de ese juramento. Lo hizo jurar, entre otras cosas, por la memoria de Evita, póngale lógico, correcto, por la memoria de Néstor y por la lealtad a Cristina. Faltó que ese niñito dijera y jura también por lealtad a esa señora que está sentada ahí, porque la vicepresidenta de la Nación estaba sentada ahí, presenciando ese juramento. A mí me parece lamentable que haya padres que presten a sus hijos para algo como esto, algo que me parece una forma de explotación ideológica infantil. Es lamentable que haya padres que presten a sus hijos para esto. Es lamentable que Ferraresi, el intendente de una ciudad importante, Avellaneda, y un dirigente prominente dentro del partido de gobierno, se preste para una escena así. Pero que en esa escena hayan estado, presidiendo el acto de juramentación, la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, y la vicepresidenta de la Nación, más que lamentable es preocupante, es gravísimo, tal vez. Estaba Cristina en un juramento donde le hicieron jurar por ella que iba a cumplir fielmente sus deberes y su misión como intendente. Es lamentable que se usen niños para eso. A eso hay que llamarlo explotación ideológica infantil. Y es preocupante que una vicegobernadora y que la vicepresidenta hayan estado presidiendo semejante acto. Los que hemos vivido los finales del siglo XX y los principios del siglo XXI hemos vivido una época plagada de acontecimientos que tiempo atrás hubieran parecido imposibles. Nos tocó ver hechos que en la historia parecen imposibles. Por ejemplo, la desaparición de una hiperpotencia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y desapareció, estalló como una pompa de jabón. Por ejemplo, la renuncia de un papa, algo que muy rara vez ha ocurrido en la milenaria historia de la Iglesia. Por ejemplo, un atentado como el de las Torres Gemelas,
y todavía vamos a seguir viendo hechos históricos extraños. Por ejemplo, es posible que en los próximos años veamos la desaparición nada menos que del Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, porque en estos días hubo una elección y el resultado de esa elección, que en lo inmediato implicó un triunfo del Brexit y un triunfo del extravagante primer ministro y líder del Partido Conservador, Boris Johnson, en lo inmediato, podría hacer crujir el mapa de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque es posible que Escocia logre el cometido de separarse del Reino Unido para seguir perteneciendo a la Unión Europea. Y es posible que veamos crecer en el Ulster, los seis condados de Irlanda del Norte, cuyas dos principales ciudades son Belfast y Londonderry, el espíritu de reunificación o la voluntad de reunificación con la República de Irlanda. Ocurre que los ingleses finalmente decidieron en una elección general lo que debieron haber decidido en un segundo referéndum, si concretar el Brexit o si empezar a enterrar el Brexit. Votaron concretarlo. El 31 de enero Gran Bretaña se separa de la Unión Europea y esto ya parece definitivo. Votar a Boris Johnson implicaba votar la concreción definitiva del Brexit. Si hubiese sido un referéndum, un segundo referéndum, sobre si aplicar definitivamente el Brexit o ejecutar el Brexit de una vez por todas o empezar a desarmarlo, si hubiese sido un segundo referéndum, los británicos en las urnas hubieran tenido dos opciones, y solo dos opciones, Brexit o Remain. ¿Ejecutamos la salida de Europa o nos quedamos en Europa? Pero como fue en una elección general, donde un candidato representaba la ejecución ya mismo, de una vez por todas, del Brexit, mientras que las otras opciones representaban empezar a desarmarlo, al Brexit, el voto de esa otra opción se dispersaba. Si alguien quería votar a favor de la salida inmediata, de la concreción definitiva del Brexit, lo votaba a Boris Johnson. En cambio, si quería votar en contra del Brexit, podía votar a Jeremy Corbyn, que es el candidato del Partido Laborista, podía votar a Jo Swinson, que es la líder y candidata del Partido Liberal Demócrata, o podía votar al Partido Nacionalista Escocés, o podía votar al Partido Nacionalista de Gales, o podía votar al Partido Verde de los ecologistas que también se oponen a que se concrete el Brexit. De un lado se dispersaba el voto, del otro lado iba concentrado. Incluso si la pulseada hubiera sido nada más que Johnson versus Corbyn, hubiera ganado Johnson. Entre otras cosas porque Jeremy Corbyn, el líder laborista, es desde mi punto de vista el líder más negligente que se ha visto en muchísimo tiempo en Gran Bretaña. De hecho, le ha provocado a su partido, el Partido Laborista, la peor de las derrotas desde principios de los años 80, ¿no? La derrota que entonces le provocó Michael Foot, un líder laborista súper ideologizado, muy de izquierda, que le provocó la peor derrota del laborismo desde 1913. En esa ocasión, los laboristas de Michael Foot fueron arrasados en las urnas por Margaret Thatcher. Este es, desde aquella derrota arrasadora, esta es la peor derrota de los laboristas. ¿Por qué? Porque Jeremy Corbyn hizo que la gente, los votantes, en lugar de centrar su atención en Brexit sí o Brexit no, centrara su atención en su programa de gobierno, porque presentó un programa de gobierno inusualmente radical, extremadamente izquierdista para lo que es la regla política en Gran Bretaña. Entonces toda la atención de los votantes, en el caso de la propuesta laborista, se centraba en eso, en la radicalidad de su programa de gobierno. En el caso de Boris Johnson, se centraba en su propuesta, ejecutar el Brexit,
de una vez por todas y sin más delaciones. Pero ¿qué pasa? Como en Escocia consiguió un triunfo también abrumador, un partido que es anti-Brexit, el Partido Nacionalista Escocés, su líder, la primer ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ya anunció que van a reclamar un segundo referéndum sobre la secesión o no de Escocia. Escocia es miembro fundadora de Gran Bretaña. Es miembro fundadora. Gran Bretaña nace en la primera década del siglo XVIII con la llamada Acta de la Unión. El Acta de la Unión fue firmada por la Corona de Escocia con la Corona de Inglaterra, ¿no? Y ya estaba unida a la Corona de Inglaterra, Gales. Ahí empieza a nacer el Reino Unido de la Gran Bretaña, que queda conformado como tal, como llega hasta la fecha, en 1800, cuando se firma la segunda Acta de la Unión. El último año del siglo XVIII implicó la ampliación con la incorporación del Reino de Irlanda. Posteriormente, en 1922, Irlanda se separa del Reino Unido y queda formando parte del Reino Unido el Ulster, los seis condados de Irlanda del Norte, ¿no? Desde entonces, lo que existe como Estado es el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. A ese reino, a ese Estado, lo representa desde el último año del siglo XVIII, la bandera británica, que se llama la Unión Jack. La Unión Jack es una, de algún modo, la unión de la bandera inglesa más la bandera escocesa más la bandera del norte irlandés, ¿no? Por eso la Unión Jack es la suma de las tres cruces: la cruz de San Jorge, que está en la bandera inglesa, la cruz de San Andrew o San Andrés, que está en la bandera escocesa, más la cruz de San Patricio, que está en la bandera irlandesa. Ese estado es el que podría desaparecer si Escocia realiza un segundo referéndum y si en ese segundo referéndum, esta vez al revés del 2014, gana la opción de la secesión. ¿Y por qué podría ganar la opción de la secesión? Porque en el 2014, cuando los escoceses hicieron un referéndum, lo permitió Londres, en ese momento el primer ministro era David Cameron, lo permitió Londres, Escocia no tenía riesgo de quedar fuera de la Unión Europea porque no existía la opción Brexit. El Brexit existe desde el referéndum del 2016. Entonces hoy Escocia, como ya lo hizo Nicola Sturgeon, la primer ministro escocesa, puede decirle al primer ministro británico, no, mire, cuando votaron los escoceses si quedarse en el Reino Unido o irse, el Reino Unido no se planteaba salir de la Unión Europea. Ahora se lo plantea, ahora están saliendo de la Unión Europea en virtud del referéndum del 2016. Y como en el referéndum del 2016 los escoceses votaron abrumadoramente a favor de permanecer en Europa, a favor del remain, del quedarse, ahora Escocia tiene que decidir de nuevo si sigue o no formando parte del Reino Unido. Y también en Irlanda del Norte, porque en Irlanda del Norte, por primera vez, lograron mayoría en el Parlamento norirlandés los republicanos, lo que muestra que ha crecido y que ya empieza a ser mayoría la voluntad de reintegración con la República de Irlanda, de la cual quedó separada cuando en 1922 Irlanda se transformó en república y se separó del Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Se da cuenta todo lo que puede pasar, todo lo que podemos llegar a ver en el mundo de este tiempo? Un corte muy breve y volvemos para el cierre. Greta Thunberg fue elegida al personaje del año por la revista Times y la verdad es que creo que es el personaje del año. Y creo que uno de los hechos llamativos o reveladores del año es lo que yo llamo el extraño caso del odio a Greta Thunberg. Desde presidentes absolutamente irresponsables
que le hacen burla, le hacen bullying, ¿no? Y la estigmatizan, la atacan, la agreden, como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Hasta los océanos de odio oscuro y viscoso, ¿no?, que se inyectan en las redes, ¿no?, el hecho de que haya una pertenencia ideológica de ese odio oscuro y viscoso que ametralla en las redes, incluso en medios de comunicación, a Greta Thunberg de insultos, de descalificaciones, de denostaciones, tiene un signo ideológico. Son ultraconservadores. Sostienen una teoría conspirativa detrás o la alarma sobre el peligro del calentamiento global es solo una confabulación de las izquierdas. La verdad es que a mí me parecen deplorables las izquierdas que guardan silencio cómplice con regímenes esperpénticos, calamitosos y criminales como el de Venezuela, o que toleran o son parte de una cultura autoritaria y defienden totalitarismos. Esas izquierdas son deplorables, pero una izquierda que defienda la preservación del ambiente, la lucha contra el calentamiento global, no me parece para nada deplorable, ¿no? Del lado, en la vereda donde está Greta Thunberg hay izquierda, hay socialdemócratas, hay centristas, hay centro-derecha, hay liberales, hay de todo. Pero en la vereda de los negacionistas del calentamiento global, en la vereda de quienes afirman que es toda una gran mentira por una confabulación marxista, son todos ultraconservadores. Ese es uno de los fenómenos que me parece analizar. Por lo pronto le voy a decir que ese odio oscuro y viscoso contra Greta Thunberg me parece tan negativo y tan extraño que me parece un hecho revelador de que, en todo caso, si hay una porción mayoritaria de la razón sobre calentamiento global, está del lado de Greta Thunberg y no de los que son capaces de vomitar, incluso sobre una niña, tanto veneno, tanto odio. Nos reencontramos en esta página, pero a partir de la segunda semana de enero. Hasta entonces.